Amiguitos, ¿están preparados para este tiempo súper especial? Ya comienza la Iglesia para Niños ALN Kids. ¿Quieres aprender más sobre Jesús? Sí, profe. He esperado toda la semana para aprender mucho más de Jesús. Muy bien. Entonces vamos a iniciar este tiempo con una oración. Vamos a levantar nuestras manitas, las juntamos y oramos. Padre amado. Padre amado. Sé tú ayudándonos. Sé tú ayudándonos. A entender esta palabra. A entender esta palabra. A que practiquemos la enseñanza. A que practiquemos la enseñanza. Y que la recordemos. Y que la recordemos. En nombre de tu Hijo Jesús. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén, chicos. Muy bien. Ahora vamos a iniciar con la lección. El tema de hoy se llama el buen samaritano. Resulta que un día Jesús estaba enseñando a la multitud y un maestro religioso se le acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo que debía practicar la ley de Moisés. Y recordó un pasaje de la ley. ¿Sabes cuál es, tipo? No lo sé, profe. ¿Y tú lo sabes? Sí, el pasaje dice que debemos amar al Señor con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, tipo. ¿Recuerdas ese pasaje? Lo escuché en algún lugar, profe. Así es. Entonces, ¿qué crees que le preguntó el maestro religioso a Jesús? A ver si hace eso mirar. ¡Exacto! Y Jesús le respondió que sí. Pero el maestro religioso tuvo otra duda. ¿Cuál crees que sea? No sé, profe, cuéntame. La otra pregunta que le hizo el maestro religioso es ¿cuál era nuestro prójimo? ¿Quién crees que es nuestro prójimo, Pío? No sé, profe, ¿cuál sería nuestro prójimo? Para entender mejor esta parte, vamos a contar la historia que Jesús le contó al maestro religioso. ¿Te parece? Sí, profe, cuéntame. Muy bien, Jesús contó la historia de un hombre judío que se encontraba caminando por Jerusalén. Este fue atacado por hombres malvados y le robaron todo, inclusive la ropa. Lo golpearon y lo dejaron casi muerto a un lado del camino. Después de un tiempo, apareció un sacerdote, lo vio y se alejó de él sin ayudarlo. Después de un tiempo, apareció otro judío que era conocido como levita y trabajaba en el templo. Y no lo ayudó tampoco. ¿Qué piensas de eso, tío? Era prueba que son malas personas. Así es, no tuvieron compasión en su corazón. Sin embargo, después de eso, vino otra persona, un samaritano. Pero antes, es importante que ustedes sepan que entre los samaritanos y los judíos no se llevaban vivo. Se trataban muy mal. Los judíos menospreciaban a los samaritanos porque los creían inferior a los judíos. Es entonces que el samaritano pasó y ¿tú qué crees que pasó? ¿Que lo ayudó? ¿Al judío herido? Seguramente también el hombre. No, Pipo. En este caso, este hombre samaritano se acercó al hombre herido, curó sus heridas con vino y aceite de oliva, vendó sus heridas y lo llevó a una posada. Lo curó hasta el día siguiente y lo dejó encargado al dueño de la posada, pagándole 2 monedas de plata. ¿Qué te parece, Pipo? Estoy sorprendido, profe, porque no que los judíos y samaritanos no se llevaban. Así es, Pipo, pero en este caso, este hombre samaritano tuvo compasión y misericordia en su corazón. Y ese es el ejemplo que hoy Jesús nos enseña, que no importando quién sea o cómo nos llevemos con esa persona, nosotros debemos ser buenas personas y ayudarlos cuando necesitan de ayuda, Pipo. Sí, profe, porque yo creo que el tercero también, profe, fue mejor, porque la
así dijo Jesús y le dijo al maestro religioso que debemos ser como este buen samaritano, ¿sí? Y en conclusión, ¿quién crees que fue el prójimo del hombre herido en el camino? No fue el tercero porque él tuvo compasión. Así es, y eso es lo que nos enseña Jesús, a ser compasivos con las otras personas, a ayudarlos, a amarlos, a ser buenos samaritanos. Y el gran ejemplo de buen samaritano para nosotros es Jesús, es el quien ayudó a todos. Resucitó a muertos, sanó enfermos, multiplicó comida para multitudes. No hay otro buen samaritano como Jesús, es nuestro gran ejemplo. Gracias, profe, por compartir con nosotros esta tremenda historia. Niños, no olvidemos todo lo que aprendimos hoy y cada semana tenemos que ser mucho más como Jesús. Así es, tipo, se nos acabó el tiempo. Hemos aprendido algo hermoso el día de hoy. Vamos a reforzarlo dejando nuestras clases hoy. No olviden hacer sus tareas y enviarlos a los grupos de WhatsApp. Un abrazo, niños. Que tengan buen descanso. ¡Chao, profe! ¡Chao, niños!